Fundación Malecón 2000 como parte de su aporte a la comunidad guayaquileña y turistas que visitan nuestra ciudad continúa generando e innovando constantemente nuevos espacios de sano esparcimiento, por lo que ha venido trabajando desde hace 9 meses en el proyecto de reactivación Malecón del Salado. Bueno, esta es la tercera etapa ya del Malecón del Salado, es Safari Zone, donde vamos a encontrar un patio de comidas. Tenemos 4 locales comerciales, tienes Pizza Dicta, tienes Changos, tienes el Safari Bar donde encuentras hot dogs y canguil y tienes la heladería Pingüino. Esta zona está orientada para recibir a chicos de toda edad, extendiendo el entretenimiento también al público más juvenil, atendiendo la demanda de cientos de estudiantes que diariamente circulan y visitan el lugar. Tenemos 28 juegos, entre esos 12 son para adolescentes, 12 para edad media y 4 para niños pequeños. Tienes Star Wars, Jurassic Park, tienes uno de piratas, tienes juegos de actividades como lanzar dados, pelotas. Para disfrutar de los juegos por la compra de una tarjeta recargable de 80 centavos, los visitantes podrán cargar el monto que deseen y disfrutar de los diferentes juegos, cuyos valores fluctúan desde 50 centavos hasta 98 centavos. La novedad es con tarjeta, te acercas al punto de venta, cargas tu tarjeta con el valor que requieras jugar y accionas con aproximación la tarjeta al juego y el juego se inicia. El horario de funcionamiento de Safari Zone será la zona de juegos de lunes a jueves de 11 de la mañana a 10 de la noche, los fines de semana y feriado de 10 de la mañana a 10 de la noche, mientras que la zona de comida funcionará de lunes a jueves de 11 de la mañana a 9 de la noche, fines de semana y feriados de 10 de la mañana a 10 de la noche.